feliz porque estoy aprendiendo a manejar el acordeón y a mover y modificar todo lo que hacen los diferentes niños. Lo que aprendí es a conocerme con él. Primero que todo con el saxofón, para manipularlo bien, porque hay muchas veces que uno no lo manipula bien. Las llaves octavas, el do, re, mi, fa, sol, así todas, es una experiencia muy bonita, porque es una experiencia que me ha dado Dios, aparte de todo lo que me ha dado hasta ahora. Voy a comenzar a tocar merengue. Me dicen que muy bien, sigue así mis papás y muchas gracias a mi papá por dejarme venir acá a aprender a tocar ese instrumento que se llama la trompeta. Estoy muy feliz de participar en estas escuelas porque me ha enseñado a tener varios ritmos, a saber, a tener varios movimientos, varios pasos. Puedo obtener amigos, es una experiencia muy bonita porque podemos conocer compañeros e interactuarnos con las demás personas que también saben bailar. Cuando empieza tenemos que hacer así y caminar y volteamos así y le damos la vela a la otra y vamos dando vueltas hacia acá y venimos. Estoy muy agradecida con Ecopetrol y la alcaldía que han podido apoyar este proceso porque han podido sacar a muchos jóvenes, muchos adolescentes de la drogadicción y de los vicios, y este es un momento en que ellos se pueden esparcir, pueden usar su cuerpo. Muchas cosas aparte de los valores, y lo que a mí me enseñan yo lo transmito a través de las presentaciones de teatro. Mis padres se sienten orgullosos al ver que yo estoy aquí porque mi sueño es llegar a ser una actriz, y se sienten orgullosos porque yo siendo parte de este grupo de teatro puedo llegar a tener mi sueño. Vamos a intentar interpretar el acto, ¿vale? El área de teatro es el área más completa de todas las áreas que se están viendo. ¿Por qué? Porque
El teatrero necesita de la expresión corporal, necesita la expresión facial y de todo lo del cuerpo. Eso es una sensación muy gratificante porque además de conocer más personas, estamos experimentando cosas que de pronto algunas personas no han visto. Y también mi sueño es ser algún actor, sueño en lo grande, sueño ser actor internacional, estar en Hollywood, en alguna parte, un día ganarme un premio Oscar y dedicarle el premio a Colombia, a mi familia, a mis amigos, a todo lo que me ayudan. Todo el dolor me acostumbré a él. El bolígrafo tiene un tubito de plástico. Por ti, el bolígrafo es de plástico y por salga la punta con prisa. Aquí, Aquileo, ese personaje antidiluviano, nacido de las entrañas del río Magdalena. Ese niño imaginario, grande, que invita a niños y a niñas a leer, a soñar. Me gustó cuando leímos cuentos y cuando contaron el cuento y cuando hacemos ahorita las dinámicas, porque así aprendemos la literatura, aprendemos a escribir. Yo invito a los niños a que lean a su casa porque leer es divertido. Desarrollamos un proceso creativo en el cual ofrecimos espacios a los niños donde se pudieron expresar a través de las diferentes técnicas orientadas por sus diferentes profesores. Estuvimos en todas las comunas, desde la 1 hasta la 7, en el corregimiento El Llanito, en el corregimiento La Fortuna, en el corregimiento de Campo Gana. En este proceso de artes plásticas estuvimos trabajando los temas del río, ancestros y ferias. Cada profesor utilizó una técnica diferente, como fue la técnica pastel, la técnica acrílico, técnica al aire libre, técnica de pintura con diferentes objetos, con el cual elaboramos las muestras. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta que realmente el baile no es un vicio más. Yo creo que es una forma de salir de los vicios que tenemos en nuestras casas. Entonces, papás, apoyen la cultura, apoyen a sus hijos. Esto es realmente hermoso. Esto le cambia la vida a cualquiera. Me la cambió a mí, se la puede cambiar a sus hijos también. La oportunidad que nos están brindando como padres de familia también y a los niños para que ingresen a estas escuelas de formación a través del arte. Hoy en día tenemos más de 6.700 niños que hicieron parte de este proyecto. Es para mí de verdad un orgullo y un honor maravilloso que me hayan tenido en cuenta para ser parte de este proceso grandísimo como es las escuelas de formación y el proceso de Latir del Río, que me parece uno de los montajes más bellos y más grandes que yo haya visto. La verdad que en mi experiencia pues viajando a otros países y trabajando en otros países, no he tenido la oportunidad todavía de ver algo tan grande y tan maravilloso. Son más de 500 niños y la verdad que esto es impresionante, es un montaje majestuoso. Para nosotros creo que va a cerrar con broche de oro, porque hace rato esperábamos este programa y ha apuntado, porque igual también están los de música, los de artes plásticas, no se quedó nadie por fuera. Y yo como gestora cultural de verdad que lo felicito. Este es un momento muy importante para la ciudad, para toda la comunidad de Barrancabermeja, porque ahora estamos viendo materializada realmente, digamos, los frutos que se recogen de un proceso muy largo que se viene realizando acá en el área artística, en la comunidad artística de la ciudad.
los niños, los jóvenes, los profesores, todo el equipo que hace parte de las escuelas de formación artística de Barranca Bermeja, quieren darle un regalo a la ciudad, mostrarles lo que hemos construido durante este tiempo, mostrar los resultados, los niños que hacen parte, darle visibilidad a los niños, que la comunidad, la sociedad reconozca a los niños y a los jóvenes que están en estas prácticas artísticas y que sientan realmente sentido de pertenencia por estos procesos que son fundamentales para la ciudad. Estoy convencido que un niño que baila, un niño que canta, un niño que cuenta historias, un niño que pinta, un niño que toma un instrumento en sus manos, es un niño que no va a empuñar un arma y va a encontrar otras formas de soluciones de sus diferencias. Igualmente pienso que las familias que tienen un niño que tiene prácticas artísticas es una familia que se transforma, es una familia que hace otra forma, digamos, de intervención de la sociedad desde ahí, desde los núcleos familiares, a esa transformación que estamos buscando en todo el país. De la mano de Ecopetrol, de la mano de todos nuestros amigos gestores culturales, hemos construido una política pública que son las escuelas artísticas y culturales en más de 5 modalidades: teatro, pintura, danza, todo el escenario de la música, la literatura. Son las expresiones que hemos estado constituyendo para que nuestros niños y niñas tengan un buen uso del tiempo libre, pero además para que podamos fortalecer una apuesta de un proceso cultural. Hoy nuestros niños y niñas en estos 4 años, a pesar de todos los tropiezos y dificultades, han estado construyendo una apuesta, una política pública. Pero lo más importante, también hoy tenemos una apuesta que vamos a poder visibilizar en el país y fuera de nuestro país, que es esa apuesta que hoy estamos presentándole a ustedes, amigos, padres de familia y a todas las personalidades que nos acompañan. Por eso les invito a que nos acompañen en esa propuesta que van a ofrecer a los ciudadanos de mañana de Barranca Bermeja. En estos procesos de formación artística y culturales, los niños adquieren una disciplina a través de la cual, si la sumamos a toda la labor educativa, vamos a tener los mejores ciudadanos del mundo. Por eso los invitamos a que crean en esa propuesta, que la cuidemos, la fortalezcamos y la saquemos adelante.